Hi, hello everyone. Hi. Hi, good night. Hi, how are you guys? Good night. ¿Cómo están? Hi. Good. Very good. Very good. Is it raining where you live? ¿Está lloviendo Thank por ahí you. Por esos lados? Yes. 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 Y como varios son de Soyapango, ¿verdad? Aquí tengo el grupo de que basically casi todos son de Soyapango, right? Sí, yes. Okay, very good. Thank you. Thank you so much for being punctual. So muchas gracias a todas las que están puntuales y a todos los que están puntuales. Veo que ya está aquí. Okay, some of the boys and many girls. So welcome to the class. Vamos a intentar iniciar. Una pregunta primero antes que nada. ¿Se escucha fuerte la lluvia en mi micrófono o no se escucha nada? Yo no escucho. No se escucha. Ok, vale, perfecto. Okay. Es que sí está lloviendo fuerte, pero creo que los auriculares me hacen el favor. Así que solo quería corroborar eso. Ok, very good. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have questions about the platform? ¿Alguien ha tenido problemas con la plataforma y tiene preguntas sobre eso, que yo pueda resolverlas? Nope. Yo tengo una pregunta. Dígame, Kenia. Fíjese de que cada vez que yo entro a la plataforma, me traduce todo al español. Ah, eso está en una configuración de su equipo. Por ejemplo, usted... Espere un segundo, permítame un momento. Ok, so, lo que pasa es que usted cuando entra a una página siempre le va a preguntar el navegador que si la quiere traducir. Entonces, ¿quieres traducir esta página al español? ¿Quieres traducir esta página al inglés? So, creo que tal vez puede haberla dado en la configuración de siempre traducir y por eso se la está traduciendo. O si entra y le aparece esa opción, de una vez dígale que no la quiere traducir. Yo creo que ese sería el problema del navegador. Si le persiste, igual puede ver si alguien le ayuda con su navegador ahí, o tal vez los del equipo técnico podrían brindarle alguna información sobre eso, ¿verdad, Kenia? Pero sí, eso es del navegador. Es un problema del navegador. Vale, yo lo voy a revisar entonces. Gracias. Ok, sí, porque ahí dice traducir. Entonces uno es mejor darle no traducir esto. Ok, perfect. Ana Acevedo. You have a question, Ana? Sí, es que yo ingresé hoy a la plataforma y trabajé hasta donde pude. Pero cuando llegué al alfabeto, ahí... cuando tengo que deletrear mi nombre, como que hay que grabar un audio. Entonces yo veo que hay varios audios ahí ya en la plataforma, pero yo no pude hacerlo. Entonces no sé cómo hacerlo. Vaya, eso se lo voy a explicar porque varios han tenido problemas con eso. Entonces vamos a ir. Realmente esos comentarios ahí sí son evaluados y sí son puntos extra, pero igual el knowledge check es como lo que más cuenta, ¿verdad? Lo más relevante en su progreso en la plataforma. Ahora, les voy a explicar cómo es eso porque es una redirección a otra página, ¿verdad? Si no me equivoco, los manda a otra página en un link y en esa página usted tiene que grabar su audio y después compartirlo en los comentarios. Si no me equivoco, así es. No sé si alguien ya lo hizo y sabe que sí es. Sí, ¿verdad? Janet dice ahí que sí. Sí, es. Ok, los demás también. Ok, very good. Igual podemos ver cómo se hace. Sí, podemos sí. Repasar un poquito para que tengan una idea. Pero sí, es otra página. Ese es el problema. Pero sí, Ana, yo le voy a ayudar a resolver un poquito eso. Vamos a ver si lo compartimos durante la clase y si nos queda un chancecito ahí para explicarles cómo es esa actividad. Ok, any other question? ¿Cualquier pregunta a la plataforma? Nope. All set? All good? Ok, perfect. So, ya que estamos varios, ya que se incorporaron varios, creo que ya estamos la mayoría. Claro que sí, estamos la mayoría. I like that. Thank you for being punctual. Gracias por ser puntuales. Esa es una gran cualidad.
¿ok? Que nos conozcan a los salvadoreños por ser puntuales, ¿verdad? No que 5 minutos sean 5 horas, right? So, thank you guys. Y pues vamos a comenzar con los que estamos. Voy a elegir algunos. Todos tienen que aprender cómo deletrear su nombre, ¿verdad? Pero voy a elegir algunos. Y yo le voy a preguntar, how do you spell your name? Y si le digo, how do you spell your name? Obviously, me va a deletrear, ¿qué? Your name. Pero a otra persona no le voy a preguntar your name. Le voy a preguntar, how do you spell your last name? Y en este caso, esa persona me va a tener que deletrear su last name. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes y atentos, atentas, a cuando yo pregunte qué es lo que estoy preguntando, ¿ok? Tal vez no lo hago con todos. Vamos a ver cuánto os alcanza, porque el tiempo que tenemos es limitado. Miren, ayer, pues, al final todos queríamos hacer preguntas y ya no se pudo, ¿verdad? So, that's it. Very good. Let's go. I'm gonna ask. Vamos a ver a quién le pregunto. Okay, so Jacqueline Sarai. Hello. ¿Me pueden escuchar? What happened? Ay, ¿me pueden escuchar? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ah, ok, hubo un problema, perdón, tuve un problema con el internet tal vez. Ok, vale, estaba preguntando a Jacqueline Sarai. Jacqueline Sarai, are you there? Yeah? Yes. Ok, very good. What is, how do you spell, I'm sorry, how do you spell your name? S-A-R-A-A-E. ¿Puede repetirlo? S-O-S. S-A-R-A. Y al final lleva una I, ¿verdad? Yes. I. Okay. Sarai. Okay, very good. Okay. So let's go with another person. Thank you very much. Vamos a ir con otra persona. Voy a elegir aquí al azar. Esperen un segundo. Recordemos, guys, que cuando estemos en la clase, es muy importante que ustedes, por ejemplo, puedan apagar su micrófono en el momento que no están hablando. Así dejamos a los demás que escuchen con una mejor claridad y no interrumpimos, y también pues nos beneficia a nosotros en el aspecto de que si no queremos que se oiga algo o de repente le gritan a alguien, so no se escucha, no nos hacemos virales, como mencionaba. Así que it's better si ustedes tienen ahí apagado el micrófono y solo cuando yo les llame lo activan. Siempre fíjense que en su pantallita o en su camarita, yo sé que todos están viendo ustedes mismos, ¿ok? Creo que cada persona es al que ve más, es a usted mismo y en la camarita, ¿verdad? Entonces, fíjese que su camarita, el micrófono está en rojo. ¿Ok? Very good. Yo sí los estoy viendo todos. Yo no me veo a mí, yo quiero verlos a ustedes. Ok, so, cuando yo le diga, activa su micrófono y si no, tiene que estar en rojo. ¿Bien? So, I'm gonna ask another person. It will be Ruby. Ruby. Hi, Ruby. Hola. Hi, how do you spell your last name, Ruby? B-E-M-A-V-I-D-E-S. Oh, and the second B is B or V? La segunda B sería, ¿cómo sería? V. V, excellent. Very good. Thank you very much, Ruby. Recordemos esa pronunciación diferente, ¿verdad? Now we go with Alba. Hello, Alba. Hello. How are you? Good? I'm fine. Okay, excellent. Yes. So, Alba, how do you spell your last name? My last name is E-E-M-A. E-E-N, yeah, como no tenemos la N, sería como una N, y le dice que le explica que es la que lleva la cosita arriba. A, yes, Peña, very good. No existe esa letra en el inglés. Okay, so let's go with
Silvia, la veo bien contenta, con ganas de participar, así que Silvia. Silvia, how do you spell your name? My name is S A I I L B. ¿Cómo es ahí esa vez? Repite. I A S A L B. Recuerde, las que están en su nombre son así como se dice yo en inglés. Entonces sería S. Es. Como cuando le pegan y le duele. Cuando le pegan y le duele. ¿Cómo hace? Ay. Cuando... Ay, ahí está, ahí está, ahí está. Ay. Perfecto. Ok. Ay. Entonces... Repeat, repeat. Yes. S. I. L. V. I. A. Excelente. Solo repetimos la B que sería como V. Silvia. V. V. No, ahí con los labios no. Solo este labio no se involucra. Okay. Solo este, mire. V. 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 Vale, vamos a hacer una prueba más porque creo que a todos les puede costar. No se preocupe, Silvia. Vale, vamos a hacer algo. Este labio se lo va a morder así. V. Ahí. V. Exactly. You see? Se ve mejor así. V. 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 Ahí está. Ahí okay. está, para que este labio no se me involucre, porque este nada tiene que ver en esa pronunciación. Very good, okay. Thank you, Silvia. Now okay. Let's go with Joanna. Joanna, how do you spell your name? J-O-A-N-A. J-O-A-N-A. Excellent, Joanna, very good. Excellent. Y okay, vamos a ver aquí, dice, hi, very good, ya vine, perdón por la tardanza, Victoria, no se preocupe. Ok, very good. So, vamos a ver aquí, ¿a quién más tenemos? Vamos a hacer una última preguntita y luego vamos a cambiar dinámica. Voy a ir, oh yeah, no he tenido ningún boy. A ver, ¿dónde están? Están escondidos, tienen apagadas las cámaras. Germán está aquí, Carlos. So, vamos a preguntarle a Germán. Germán, are you there? Germán está en mute, si puede activar ahí su micrófono para que podamos escucharle. Excellent. G-E-R-M-A-N. Excellent, Germán, ¿verdad? Very good, thank you very much, Germán. Thank you very much. Y vamos a pasar a la siguiente dinámica. Ok, so, hay preguntas sobre eso, sobre cómo deletrear sus nombres. A los que no les tocó, digan, uff. Y a los que quieren que le toque, pues dígame, teacher, yo quiero deletrearlo. Estuve estudiando un montón y me parece injusto que no me pregunte. Y yo le pregunto. Nope. All good. Excellent. Ok, very good. So vamos a pasar aquí con la clase. Vamos a hacer un repaso de lo que ya estábamos viendo el día de ayer. Ok, so we were looking at this. Y básicamente me fui corriendo un montón al final porque... ya no teníamos tiempo, ¿verdad? Yo tenía mi otra clase, entonces ese fue un problema. Pero voy a volver a repasarlo para que veamos todo lo que aprendimos en la clase anterior. So, aquí tenemos esto que es de los posesivos, ¿ok? Entonces, los posesivos son para indicar cuando algo es my, something is my property, ¿ok? Something is mine or of or another person, o le pertenece a una otra persona, ¿verdad? So for example, estábamos hablando que cuando algo es de I, que sería el pronombre para mí, el possessive sería my, ¿verdad? I, my. You, your. He, his. She, her. Y les mencionaba aquí que a veces la gente se equivoca, ¿verdad? Que piensan que este es el posesivo de él, pero es de ella. It, its. We, or. You, your, they, their. Basándonos en esto, en la plataforma nos hacen un poco de hincapié, un poco más, they talk about this a little bit more, hablan de eso un poco más. So it's his and her.
For example, si yo quiero presentar a un amigo o a una amiga, yo digo, estoy hablando con alguien, le dice, hi, nice to meet you. Oh, nice to meet you too. My name is Diana. This is my friend. Este es mi amiga, mi amigue, digamos, porque en inglés no existe el género. Entonces, este es mi amigue. Y her name, entonces ya me estoy refiriendo a una ella, ¿verdad? Entonces yo digo, her name is Luisa, ¿ok? ¿Cómo identificar si es un amigo? Entonces yo digo, his name is Pedro, for example, right? Entonces cuando quiero decir su nombre de ella, sería con her. Si quiero decir su nombre de él, it will be his, right? Esto es importante que lo recuerden porque aquí vamos a hacer una actividad más adelante con eso. Ok, so vamos a hacer un repaso del ABC. Algunos dijeron que querían con cancioncita. Ok, podemos aprenderlo con cancioncita, yo no soy muy buena cantando, por eso me tiré al teaching, para eso sí tengo voz, pero para el la cantada no. So, van a repetir después de mí, repiten ahí en sus casas, tienen el micrófono encendido, perfecto, si no lo tienen encendido igual, con que usted repita y usted sea consciente que está repitiendo porque es para su beneficio, estamos bien. Ok, so, A, B, A. B, C, C, D, D, E, E, F, 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 G, G, H, 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 J, 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 K, K, L, 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 M, 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 N, M, 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 O, O, B, 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 U, 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 R, R, R. Uy, espérenme. Cuando dije aquí me salté la I, ¿verdad? No. Ok, vamos aquí. R. R. Ahora, ¿cómo era el secreto de la R? ¿Dónde se quedaba? R. 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 Arriba, ¿verdad? R. Yes. Sí, R. S. 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 E. T. B. U. 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 V. B, 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 W, 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 X, X, Y, Y, Z, 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 Z. Recordar siempre las diferencias más relevantes del abecedario es cuando decimos B y es V la otra, ¿verdad? Cuando tenemos un M y mordemos ahí, M, M. Y cuando tenemos una N, que mi lengua queda en medio de los dientes. N. N. Right? Ok. Y la otra que es muy importante es, esta se pronuncia así, plano, como un sí. Sí. Pero esta lleva una pequeña vibración que sería Z. 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 Ok. Excellent. Very good. Ok, so now we are here. Escribí la fecha mal. No la cambié de ayer, así que vamos a cambiarla aquí junto con ustedes. ¿Qué día es hoy? A ver si sabe alguien qué día es hoy. Today is Tuesday. Tuesday. Yes, Tuesday. Mm-hmm. So today is Tuesday 13, right? So the date for today is Tuesday, October 13th, 2020. Seguimos en la section 1, que es It's nice to meet you. Y ya hicimos un alphabet review, pero igual vamos a hacer un poco más de práctica con spelling. Y tenemos the verb to be, statements and questions. Vamos a hablar un poco de eso. Tal vez algunos de ustedes ya lo vieron en la plataforma. Aquí lo voy a explicar yo un poquito más a profundidad, ¿verdad? ¿Qué es el verbo to be? Yo digo que ese verbo to be se le llama el eterno verbo to be, porque siento que lo enseñan en bachillerato, lo enseñan en la escuela, lo enseñan en la universidad, o sea, es lo que más vemos, pero increíble, es lo que más cuesta, porque después como, ¿qué era el verbo to be? So, vamos a hacer un repaso de eso ahora, y esperemos que ya se quede de una vez ahí, ¿verdad? So, vamos a ir acá. The objective of this class is the 1.8, el mismo que encuentran en la platform. Lo voy a leer para ustedes. It's by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. ¿Ok? Entonces vamos a aprender a qué? A formar statements, que son como oraciones, yes, and
questions, preguntas, ¿verdad? So that's what we're gonna do. Y tenemos el classroom language, again, ¿verdad? Que es este que teníamos la clase pasada, pero quiero agregarles una. Que esto me lo van a decir siempre que hayan terminado de hacer una actividad. Entonces ustedes me dicen esto, miren. I'm done. I'm done. I'm done. So, ustedes están haciendo, les digo ahí, escriban una. You can hear me? ¿No me escucha? Creo que alguien dijo que no me escuchaba, ¿verdad? ¿Pero los demás me escuchan? Yo por momentos escucho como interferencia. Se queda cortado y escucho... Por momentos sí, por momentos no. Creo que es por la señal. Sí, ¿los demás también les pasa que me están escuchando sí o sí me están escuchando bien? Sí, se escucha sí, como interferencia. Está bien, ahorita está bien. Okay, que entonces digamos que tendríamos una población 50-50. Okay, los que me escuchan bien tal vez tienen una mejor señal y no está lloviendo tanto. Perdón, diga. Creo que es por la cuestión de la lluvia. Por lo menos aquí en mi casa aún sigue lloviendo, no sé, podría ser. Exactly, yes, Roberto, exactly. Yo creo que es eso, guys, que en algunos lados puede estar lloviendo más fuerte que en otros y ustedes saben que las nubes, pues, interfieren bastante con esto. Entonces, voy a ir mencionando aquí, si hay algo que no se escuchó y hubo una interferencia o algo, igual en el video de YouTube siempre se va a escuchar normal. Entonces... Porque igual les podría decir, díganme cuando no escucharon algo, pero puede ser que voy a estar repitiendo toda la clase, ¿verdad? Entonces, las cosas más relevantes voy a intentar repetirlas dos veces y hablar un poco más despacio. Yo me emociono, pero voy a intentar hablar un poco más despacio. ¿Alguien está escribiendo en el chat, creo, de WhatsApp? Ok, sí, es por la interferencia de la lluvia, Israel. Dice que no escucha. Ok, le vamos a contestar a Israel. Algunos me escuchan bien y otros no tanto. Ok, bien. Vamos a ir, se va a ir mejorando. Ok, so vamos a repetir un poco el classroom language, que es lo que ustedes, yo esperaría que digan esta frase siempre en inglés. So, can you repeat that, please? Y me lo dicen con entonación, porque cuando hay una pregunta tienen que hacer esa entonación. Can you repeat that, please? Ok. Group work, trabajo de equipo. Match, match. Y aquí cuando quieren saber cómo se dice algo en inglés. How do you say, how do you say, how do you say trabajo in English, right? Cuando me quieren preguntar qué significa una palabra que está en inglés, me van a preguntar, what does hello mean, ¿verdad? What does hello mean? El otro tenemos aquí que es listen, listen, repeat, read, how do you spell, how do you spell, I have a question, spell. I have a question. I have a question. I'm done. Esto cuando ya termino de hacer un trabajo, done. Entonces yo les puse a hacer un trabajo y ustedes me dicen, teacher, I'm done. Eso significa, teacher, ya terminé, ¿ok? I'm done. Pretty good. Eso ya lo repasamos. Y ahora tenemos esto que es una practice. Vamos a hacer conversaciones de dos personas. Bueno, este es de tres. Voy a hacer una de dos nada más. Ok, esta vamos a hacer primero y luego voy a hacer esta. Escúchenme, guys, voy a dar una indicación que es bien importante. Ok, voy a salirme para que todos puedan verme. No sé si ustedes ya han trabajado antes con Zoom y lo comprenden completamente o no. Más o menos. La verdad es que es la primera vez que trabajo con Zoom. Ok. No, yo no. Ok, ok. Es que vamos a hacer algo ahorita, que es una práctica más personalizada para ustedes, que se llama Breakout Rooms. ¿Qué, qué significa esto? Así como cuando ustedes están trabajando en la, yo qué sé, estaban en la universidad o en algún lugar y se reunían con sus compañeros
Entonces se pueden reunir en grupos. Entonces yo voy a dividir ahorita la clase en parejas para que practiquen la conversación que tengo acá. Es random, así que les va a tocar con pues una pareja random. No es que, ay, yo me quiero ir con Juanita y yo con Pablito, ¿verdad? Pues lastimosamente son 31 participantes, bueno, 30 por conmigo, y no voy a poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir la clase en 15 grupos en este momento y van a ir con una persona a practicar esta conversación. ¿Qué va a pasar? Yo voy a abrir los breakout rooms y cuando lo haga, les va a aparecer una invitación de unirse a una sala privada y ustedes se unen, ¿ok? Solo le va a aparecer ahí una invitación. Usted le va a aparecer en su pantalla y rápido le da clic ahí y dice, ok, ahí, entrar. Y le va a aparecer con quién tiene que estar. ¿Ok? Ok. Ok. Le voy a compartir una vez la conversación que es la que van a practicar. Si alguien le puede tomar captura, igual, ustedes allá pueden compartir pantalla con sus compañeros. Si no pueden hacer eso, les doy ahí un minutito para que la copien. Y si no la copien, le pueden tomar una captura, le pueden tomar una foto, lo que sea. Ok, hagan eso mientras les explico de qué es la actividad. Ok, en la actividad ustedes van a tener una conversación de letter A y letter B. Durante la actividad ustedes van a seguir esta conversación, así como la tengo escrita yo, pero con sus datos, los datos de cada quien. So, for example, en el caso primero aquí dice, hi, my name is, yo podría decir Diana, ¿verdad? So, hi, my name is Diana. What's your name? Le pregunto a mi otro compañero. Ustedes ahí deciden quién es A y deciden quién es B y luego se cambian las letras, ¿verdad? Si la otra persona dice, for example, vamos a ver, me tocará a mí la clase con Janet y la persona dice, my name is Janet. Okay. Oh, I'm sorry. How do you spell your name? Yo no sé cómo se le trae el nombre ahí, entonces le digo, I'm sorry. How do you spell your name? Oh, Janet me diría, it's Y-A-N-E-T-H, ¿verdad? Yo le digo, oh, y ya le repito lo que ella me dijo. En esta parte donde está así es el deletreo. Yo le repito lo que ella me dijo. Oh, it's Y-A-N-E-T-H. Is that correct? Y me dice ella que sí, que como lo deletreé es correcto. Yes, thank you. ¿Ok? Igual, Janet, no sé si puede activar su micrófono para si me entendió la actividad. ¿Sí me entendió, Janet, la actividad? Janet, yes. Ok, entonces ayúdeme a practicarla para que todos tengamos una idea de cómo va a funcionar. Entonces yo le digo, hi, my name is Diana. What's your name? My name is Janet. I'm sorry, how do you spell your name? It's Y-A-N-E-T-H. Y-A-N-E-T-H, is that correct? Yes. Thank you. Excellent. Eso es lo que van a hacer ustedes, guys. ¿Me comprenden lo que van a hacer? Yes. Tan simple como eso. ¿Okay? Y luego toman turnos. Si quieren, la otra persona es A y usted y la que era A primero, después es B. Ok. Todos terminamos esto. ¿Ya tienen la captura, la foto o escritura? ¿Ya? Yes. Yes, yes, yes. Very good. Yes. ¿Qué? I'm done. Excellent. Ya estamos haciendo el practice, vocabulary practice. Excellent. Ok, so voy a dejar de compartir pantalla. Aquí es como cuando van a borrar la pizarra, ¿verdad? Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Uy, el baby. Quiere a la mami, ¿verdad? Ok, ahí vamos, guys. Les va a aparecer la invitación. Ahí está. Ok, vamos uniéndonos a los breakout rooms, everybody.
Roberto se va a unir ahí en una conversación con una compañera, ¿ok? Sí, pero le di a aceptar y aparecía yo solo. Por eso. Ah, por eso estaba... se salió. Ajá, quería ver. Estaba... Ah, ok. Entonces aquí lo acabo de unir con alguien más. No sé si le aparece ahora. Ahí está, bien. Hello, ¿me le está tocando solita? Hola. Sí. Ok, no se preocupe, va a practicar conmigo, ¿ok? Okay. So, yo voy a hacer A primero. So, hi, my name is Diana. What's your name? My name is Vanessa. Sorry, how do you spell your name? It's V-A-N-E-S-S-A. V-A-N-E-S-S-A, is that correct? Yes, thank you. All right, ahora usted va a ser A y yo voy a ser B. Está bien. Usted va a iniciar la conversación. Ah, sí, cierto. Hi, my name is Vanessa. What's your name? My name is Diana. I'm sorry, how do you spell your name? It's D-I-A-N-A. D-I-A-N-A, is that correct? Yes, thank you. Excellent. Muy bien, Vanessa, thank you. Ok, vamos a cerrar los breakout rooms y volvemos a la clase principal, ¿ok? Okay. Hi. Hello. 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 Perdón, perdón, estaba en mute. I'm sorry. How was the activity? ¿Cómo estuvo la actividad? Great. It's great. It's great? Yes. Bien. Okay. Bien, pero lastimosamente mi... Bien, pero lastimosamente mi pareja se tuvo que ir, Yulisa, oh. Porque era la mamá de la bebé y estaba inquieta. Ay, la bebé. Ay, ay, ay. Ajá, okay. Entonces no practicamos mucho, pero sí estuvimos allí hablando un ratito. Ok, perfect. That's good. Ok, guys. Esto es como reunirse con sus compañeros de nuevo, ¿verdad? Como cuando uno los mandan a trabajar en pareja. That's what it is, ¿ok? So, y les da una oportunidad de practicar a todos, ¿verdad? Así yo no dejo a nadie por fuera. Very good, excellent. Liz. Yes. Liz, solo que tuvimos un problema con el compañero, acaba de ingresar, entonces le tuve que explicar y todo, entonces prácticamente no practicamos nada. Ay, sí, perdón. Ok, bueno, pasan algunos inconvenientes de ese tipo. Gracias, Roberto, sí, por dejármelo saber. Pero ahorita vamos a tener otra actividad donde sí van a poder participar algunos, porque eso lo vamos a hacer aquí juntos. Permítame compartirles mi okay. pantalla en este momento. Ok, este es another conversation. Es a short one. Es una más cortita. Y aquí dice, es de tres personas, right? A, B, and C. So, pero aquí vamos a presentar, we're going to introduce another classmate. Vamos a presentar a otro compañero. Entonces, for example, I said, hi, my name is Diana. What's your name? Y digamos que estoy haciendo la práctica con Rocío. Y Rocío me dice, my name is Rocío. And this is my friend. Y depende si es una ella o es un él, utiliza el que le corresponde, ¿ok? El posesivo de cada cual. Ya sería este her o sería his, ¿verdad? Her es para she y his es para he, ¿verdad? Entonces digamos que estábamos hablando con Rocío y decía, hi, my name is Diana, what's your name? Oh, my name is Rocío and this is my friend.
her name is Marlene. Y digamos que está hablando con Marlene. Y Marlene contesta de último, hi, nice to meet you. Un gusto conocerte, ¿verdad? Simplemente una conversación súper corta, aquí no deletreamos. Voy a elegir a tres participantes que van a hacer esta conversación en este momento y les voy a decir la letra que son. So vamos a iniciar con Gabriela. You're going to be letter A, Gabriela. ¿Ok? Gabriela Alejandra. Ok. Luego tengo a Ana Acevedo, va a ser letter B. Y después tengo a Nicole, que va a ser letter C. ¿Ok? Ok. So, empecemos con Gabriela, Ana, Nicole. Hi, my name is Gabriela. What is your name? My name is Ana, and this is my friend. Her name is... Nicole. ¿Quién era la otra, perdón? Nicole. Hi, nice to meet you. Okay, thank you very much. Thank you very much, Gabriela. Thank you very much, Ana. Okay. And thank you very much, Nicole. Vamos a hacer la práctica con alguien más. Vamos a ir con Alba. Vamos a ir con José. Y vamos a ir con Roberto. Alba, José, y Roberto. Alba es A, José is B, and Roberto is C. José Mendoza. Hi. Hi, my name is Alba. What's your name? José, activa el micrófono, por favor, José. Ahí está. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok, my name is José, and this is my friend, her name his, is. His. Ahí porque es un él, diría his. Ok. And this is my friend, his name is. Roberto. Roberto. I nice to meet you. Nice to meet you. Excellent. Ahora voy a ir con otras personas, pero recuerden, a la persona que le toque ser B, recuerde quién es el C para que diga el nombre. Y no estemos como his name o her name is y espacio en blanco, ¿verdad? Ok, aquí vamos a ir con letter A, va a ser Wendy Mariela. Letter B va a ser Catherine Isabel. Y letter C va a ser Ricardo Mancía. Hi, my name is Wendy. What's your name? My name is Isabel, and this is my friend. His name is Ricardo. Hi, nice to meet you. Excellent. Very good, guys. Thank you very much. Okay. Y aquí llega eso. Bien, estamos aquí. Okay. Voy a dejar de compartir un momento porque quiero que nos pongamos un poquito serios en esta situación. Ya dejamos una conversación, ya hicimos esto, ya hablamos de los posesivos. Ahora les voy a explicar el eterno forever and always verbo to be. Okay. Entonces, vamos a entender qué es el verbo to be. When do we use it? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Cuál va con cuál? Porque el verbo to be se divide en diferentes, ¿ok? ¿Cuál va con cuál pronombre? Y vamos a entender cómo utilizarlo. Affirmative, negative, and questions. Y cómo dar respuestas con él. Entonces es un tema amplio, sí amplio, que lo vamos a resumir en los próximos 25 minutos o 24 minutos. Así que quiero que pongan mucha atención. Cualquier duda me dicen, igual ya vieron el video algunos y si no lo ven en la plataforma, pero esto es muy importante, es como la base, pues básicamente la base del idioma inglés, aquí es donde se empieza y se arranca todo. ¿Ok? So estamos acá y este es el verb to be. ¿Qué significa el verb to be? Es el ser o estar que nos dicen eternamente en la escuela, en la universidad, everywhere, ¿verdad? So, entonces nosotros tenemos estos subjects que ustedes ya los conocen, ¿ok? Todos estos subjects que ustedes ven aquí son singulares. O sea que ellos hablan de una sola persona, ¿ok? Singulares. Y luego tenemos los plurals. Los plurals son cuando nos estamos refiriendo a dos o más personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esta situación acá? Déjenme marcar con un punterito que se vea bien bonito. Ok. So, el verb to be básicamente se divide en tres. En la forma para I, que es am. En la forma para you y para los plurales,
que es are. Y en la forma para la tercera persona que es is. Is. ¿Ok? Si yo digo I am, puedo estar diciendo yo soy. Y un ejemplo podría decir I am a teacher. Right? Which that's what I am. Eso es lo que yo soy. I am a teacher. Yo soy, soy. Estoy aplicando la forma ser del verbo to be. Ahora, si yo quiero aplicar la forma estar, yo podría decir I'm happy. Yo estoy feliz, ¿verdad? So it will be I am happy. Repito, para la forma ser de algo que yo soy, I am a teacher. Algo que yo estoy, I am happy. Okay. La contraction es la forma corta que se dice y es la más utilizada. Casi nunca van a escuchar a una persona decir, I am happy. Ellos van a decir de una vez the contraction, que sería, I'm happy. I'm happy. ¿Ok? Simplemente. Cuando ustedes estén leyendo una oración, y esto es muy importante, y esté la contracción, no me vayan a decir, I am. Porque aquí no dice I am, dice am. I'm happy, I'm Diana, I'm a teacher, right? Am. No dice I am, ¿ok? Luego la siguiente es para tú eres o tú estás. You are, ¿verdad? You are. You are my students. Ustedes son mis estudiantes. Bueno, pero como estamos hablando del singular, vamos a hablar de uno solo. You are my friend. Tú eres mi amigo o mi amiga. You are my friend. You are my friend. O si quiero decir que una persona tiene hambre o está hambriento, podría decir you are hungry. ¿Okay? Hablo de algo que se es y de un estado. You are. Ahora, la contracción, ya no vamos a decir you are, sino que vamos a decir simplemente your. Your. Casi como el posesivo, si se fijan, guys. Your. Okay. Entonces, este es lo más común. Vuelvo, repito. Esta filita que está aquí es la más común y la más utilizada en el inglés. No van a decir, you are my friend, ¿verdad? Sino que va a decir, you're my friend. You're my friend. You're my students. You're, your. Luego tenemos la tercera persona, ¿ok? Que la tercera persona es cuando nos estamos refiriendo a alguien más que no está presente. No soy yo ni alguien con quien estoy hablando. Es alguien fuera del contexto. La tercera persona es he, she, it. Él, ella, ello o eso, ¿verdad? Para estos se aplica el mismo verbo, que es la misma forma del verbo to be, que es is, ¿ok? He is, she is, it is, ¿ok? Ahora, contracciones, se dice his, she's, casi como decir que eso, it's. ¿Ok? His, she's, it's. He's my family. Él es de mi familia, es de mi familia. He's my family. She's my teacher. It's my computer, for example. Es mi computadora. It's my computer. She's my friend, he's my family. ¿Ok? Repito, contracciones. Ahora, estos son los plurales. You es para ustedes, we es para nosotros, they es para ellos o ellas. You, we, they, are. ¿Ok? ¿Qué significa son o están? You are, ustedes son mis alumnos. You are my students. We are in the class. Estamos en la clase. We are in the class. They are here. Ellos están aquí. They are here. Okay. Ahora, las abreviaciones, voy a repetirlas. Aquí sería your, como aquí arriba también. We're family. We're family. They're. Okay. Esto es lo más fácil. Porque ahora se viene lo que es, no difícil diría yo, pero sí que requiere un poquito más de atención de ustedes. ¿Cómo formar un affirmative statement? ¿Cómo hacer una oración afirmativa con lo que está ahí arriba? Miren, les voy a explicar y pongan atención, mucha atención.
Okay, okay, aquí vamos. Entonces yo tengo, para hacer una oración, siempre lo primero que yo necesito es un subject, un sujeto, de quien se habla en la oración, así como en la escuelita, subject. Luego necesito, ¿qué? Un verb, que en este caso sería el verb be. Y de último yo necesito un complemento. Si yo tengo una oración así, está correcta. El sujeto en estos casos van a ser estas cositas que están acá, que ya sean los pronombres o puede ser el nombre de una persona. Entonces, miren, acá ya está formada básicamente la oración. Explico acá. Primero voy a iniciar con I, que es el sujeto. Luego el verbo, que es la forma del verbo to be que yo necesito. Y para I, ¿cuál es la forma del verbo to be? Ya la puse ahí, pero es am, ¿ok? I am. Y un complemento, ¿yo soy qué? I am a teacher. ¿Ok? Entonces, esta oración que está aquí sigue la regla de arriba. ¿Tengo un sujeto? Sí, sí tengo un sujeto. ¿Tengo un verbo? Claro, aquí está el verbo. ¿Y tengo un complemento? Sí, lo que me le da sentido a la oración. ¿Ok? Tengo otra. ¿Ok? She. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a she? A ver si alguien me dice. Is. She is. Un complemento, my friend. A student. Oh, a student, yes, podría ser un student. Tengo she, es mi subject, is, es mi forma del verbo to be, y my friend is my compliment, ¿verdad? Easy. Una vez más, hago otro. They, ¿cuál es el verb to be para they? Are. They are my students, un complemento. Entonces tengo they, que es mi subject, are, que es mi verb be, y my students, que es mi complement, ¿verdad? Si yo sigo esta regla, no me pierdo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Quiero que todos en el chat me escriban un ejemplo, como utilizando esta regla, que se parezca a estos. Utilizando esto que les he dado aquí atrás. ¿Okay? Me van a hacer una oración simplemente así como esta, o así como esta, o así como esta. Siguiendo, ups. Siguiendo la regla. Y me la envían al chat. ¿Okay? Ya estoy recibiendo algunos. I am beautiful. Ok, very good. We're a family. Yes, I'm a student. Qué rápido son. Vamos, tenemos tres ya. We are very happy to be here. Ah, excellent. She's a nurse. She's a girl. Okay. So I am happy. I am a consultant. She's a great person. She is my cars. Ella es mi carros. She is my cars. Ahí sí hay que volver a modificar un poco eso. They are very friendly. I am a student. He is my son. Miss. Yes. En el caso para, en vez de persona, de usar el is my friend, o en el caso que yo lo use, is my car, ¿qué debería usar? ¿Ahí qué me quiere decir? Para sujeto es it. 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 Para, oh, vale, para vale, objeto, para el objeto, it. It. Ok. Thank you. A menos que usted considere que su carro es un género femenino, lo cual me parece viable si usted quiere decirlo así y diga, ella es mi carro. Bien bonita. Claro que sí. ¿Por qué no? I am small. Claro, mucha gente dice que sus carros son su bebé. No sé si han escuchado eso. Entonces, Kenby. She's my... Ay, miren, José. Qué romántico. Ya nos pusimos romántico. Wow, claro que sí. She's my life. Very good, José. Tómale una captura y se lo manda. Y dígale, hasta en la clase pienso en vos.
En inglés también sos mi vida. Ok, very good. Creo que me faltan algunos. Hasta me mandó un emoji ahí, José. Excelente. Claro que sí, el romanticismo que no se muera. Ok. Vamos a ver, I am a woman, claro. I am small, he's my father, very good, I'm happy, they are my dogs. Ahí sería con ese al final, ese they are my dogs, very good, muy bien. Pero está correcta la oración. You're happy, you are my sweet. Tú eres mi dulce, you're my sweet. I am a teacher. Ok, José, también es un teacher. José, José, Alba, ok. Muchas oraciones, very good. Excellent, excellent. Gracias por modificarlo, Roberto. Muy bien, they are my dogs. Excellent, guys. Entonces esto queda clarísimo como el agua. Ahora les voy a explicar lo negativo. ¿Cómo hacer una oración negativa? Y esta es igualito a lo que estamos viendo, pero solo se le agrega una cosita. Tenemos el sujeto, subject, tenemos el verb be, que sería en este caso, y luego tenemos el complement, perdón, ahí hablamos de esto. Vamos a agregar esto nada más, es lo que nuevo que se agrega, y un complemento. ¿Ok? Entonces, al final de la oración yo solo voy a agregar not. Ahora, recuerden que hay contracciones y que es lo que se utiliza más, ¿verdad? Entonces yo podría decir, I'm not, ¿y qué no soy yo? Oh, I'm not a doctor. ¿Ok? I'm not a doctor. ¿Ven? Simplemente, después, aquí tengo mi sujeto, ¿verdad? Tengo una contracción al mismo tiempo con el verbo to be. Y luego agrego simplemente not y a doctor, ¿verdad? I'm not a doctor. Victoria me hizo una pregunta ahí en el chat, si la quieren ver. They are not a nurse, they are not nurses. Porque estamos hablando de un plural ahí ya, Victoria. Entonces, they are not nurses. Y a es una. Entonces, quitamos a. Eso no nos va ahí. A. I'm not a teacher. Ok, very good. I'm not a doctor. Otro ejemplo, y escuchen bien aquí los que están escribiendo ejemplos en el chat y todos porque les voy a dar una contracción que no se las he dado. Las contracciones de is not no se escriben como she's not, pueden decirlo, pero se abrevia así, miren, para que cuando lo escriban ahí esté. ¿Ok? Isn't. Are not se abreviaría aren't, ¿ok? Entonces, es mejor, si yo quiero negar, por ejemplo, digo, she isn't, aquí ya estoy uniendo el verbo to be, que es is, y la negación en una misma palabra. She isn't a secretary. ¿Ok? Un ejemplo. Aren't, they aren't family. ¿Ok? Entonces, si yo quiero negar utilizando este que es para la tercera persona o este que es para plurales o you, simplemente digo isn't, isn't o aren't. Con el verbo to be no se puede hacer eso. No pueden decir I'm not no se puede. Entonces con el verbo to be así se los dejo, con este de am así se los dejo. Pero con esto sí, mire, se abrevia al mismo tiempo el verbo con la negación, ¿verdad? ¿Preguntas con respecto a esto? Nope. Ok. Very good. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Mándenme un ejemplo al chat, rapidito. Ya algunos ya se me habían adelantado. Y ahí podrían, por ejemplo, el que me decía Victoria, they are not nurses, me lo podría modificar con lo que les acabo de dar el ejemplo. They aren't nurses, ¿verdad? Y el de Nicole podría ser, it isn't my cat, it isn't my car, ¿verdad? I'm not an architect. They aren't nurses.
Miss. Yes. No me quedó muy clara la segunda parte. Lo que les acabo de explicar. Cuando no utilizamos el be, entonces, ¿cómo lo deberíamos de hacer? Vale, ahorita les voy a volver a explicar. No se preocupe que para eso estamos aquí. Voy a borrar esto para explicarles de nuevo. Vale. Hay tres formas de negar cuando utilizamos estos. Por ejemplo, yo puedo decir, she is not my friend. Okay, y eso es correcto. Yo puedo decir she's y hago una contracción aquí con el nombre y el verbo. Yo puedo decir she's not my friend. Okay, ¿se fijan? O la que yo les dije, que es la más recomendada porque así hablan en inglés en Estados Unidos. Y bueno, generalmente. Y yo digo aquí uno. Lo que pasa es que con las contracciones yo uno. Aquí estoy uniendo el verbo con el sujeto. Y aquí en este caso estoy uniendo el verbo con la negación. Entonces aquí dice no es en una sola palabra. Entonces, she isn't my friend. ¿Ok? Entonces yo puedo negar de esas tres formas y es correcto, pero es mejor utilizar esta porque es la que utilizan más en Estados Unidos, ¿verdad? O la lengua del inglés. Ahora, lo mismo pasa con are. Yo puedo decir, they are not my friends. They are not my friends. O la más utilizada sería, they aren't my friends. ¿Queda claro ahí? Yes. Yes, thank you. Okay, very good. Gracias a todos los que ya mandaron. Tengo algunos chats. Son 33 participantes y solo me lo han mandado como 24. Ay, qué sad. Ya nos pusimos sad. Aquí Carlos dice que she isn't my girlfriend. Escríbale una carta en inglés y la convence, Carlos. Y después va a escribir el ejemplo que escribió José. She's my life. She's not my mom. Bueno, también eso es sad. I'm not a friend. Okay, no es una amiga. Okay, very good. Vaya, para los demás, mientras terminan sus oraciones, voy a pasar a la última que son las preguntas. ¿Cómo hacer una pregunta utilizando el verbo to be? Usualmente las preguntas del verbo to be son preguntas cerradas, ya que solo se pueden contestar con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿eres maestra? Sí o no, más nada. ¿Estás hambriento? Sí o no, más nada, ¿verdad? Entonces son preguntas cerradas, con respuestas cortas. Para hacer una pregunta en inglés, voy a tomar este mismo ejemplo aquí, miren. Se parece a esta, pero esta es una oración afirmativa. Entonces, en la pregunta, el verbo to be pasa a ser primero. Cuando yo pregunto, mi verbo to be es lo primero que yo escribo. Entonces, el ejemplo aquí quedaría así. El verbo, que sería el be, cualquier forma del be. Luego, ya pongo de segundo mi subject. No va primero como en las otras. Luego, agrego mi complement. Y después, tengo algo que se llama y que toda la vida le voy a decir, ¿cómo se llama eso? Question mark. Question mark. Y en inglés, uy, escribí 911 al revés. No estoy pidiendo ayuda, no es una clave, no se preocupen. Ok. Se puede escribir cómo se dice. ¿Cómo se llama eso? Question mark. Ok. Esto que está aquí se llama question mark. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos una pregunta en inglés? Inicio con el verb to be, que va a ser are, en este caso. Luego voy con mi sujeto, are you. Hago un complemento, are you fireman. Okay, eso es bombero. Are you a fireman? Agrego al final mi qué, ¿cómo se llama eso? Question mark. Ok. Agrego al final mi question mark. Ok. Are you a fireman? Esa es una pregunta.
Are you a fireman? Y lo hago con tono de pregunta. Are you a fireman? Ok, otro ejemplo podría ser. Is he your dad? ¿Él es tu papá? Is he your dad? Se fijan de nuevo, el verbo to be es el que va primero en la pregunta. Y luego el sujeto, el complemento y question mark. Is he your dad? Ahora, hay dos tipos para contestar que sería afirmativo y negativo. Si es afirmativo, simplemente digo yes, agrego una coma, yes, y aquí dice, are you, está preguntándote, ¿eres tú un fireman? Oh, yes, I am. Y afirmo de nuevo con el sujeto y el verbo to be. No digo, yes, you are, porque como, es como que a usted le pregunte, ¿eres un bombero? Y le diga, sí, tú eres. No, sí, yo soy, ¿verdad? Sí, yo soy. Are you a fireman? Yes, I am. Uno negativo podría ser así. Is he your dad? Vuelvo a escribir no. No, no es mi papá. No, he isn't. ¿Ok? No, he isn't. Trabajen en la plataforma, guys. Mañana vamos a retomar esto y mañana les voy a pedir las oraciones que me hagan de ejemplo. Pero ahorita sí me tengo que retirar porque ya los chicos del otro grupo me están esperando. Así que nos vamos a ver mañana. Y cuando volvamos les voy a pedir que me escriban una pregunta y una respuesta con el verb to be. ¿Ok? Ok. Okay. 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 El video okay. Siempre va a estar en YouTube a medianoche más tardar. ¿Ok? Okay. Okay. Bye. Thank you. Good night. Bye. 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 Okay. Good night. Bye. Have a good night.